Play the fucking track. Play that fucking track. Are you ready? Are you ready? Bueno, pues lo que decía, algo más musical, algo diferente, algo que puedes utilizar en un club y dejar un detalle que la gente aprecie, ¿no? Que no es quizá tan complicado como hacer una rutina, ¿no? Y quizá la gente lo agradezca un poco más. A mí personalmente me gusta más esto. Sí. Que lo primero, y seguramente que sea a lo mejor el otro súper más técnico, pero esto es el rollo de escuchar la canción y yo lo que le he visto sobre todo, por ejemplo, en RoboSonic, he visto que, por ejemplo, lo utilizan el scratch este para darle el subidón, hacen así y le pegan ya el golpetazo. Sí, claro. O sea, cada uno lo utiliza a su manera, sí. ¿Qué es? Ahora, técnicamente, ¿qué has hecho? Ahí pones la base. Y aquí marcas una canción, marcas las cuatro entradas. Aquí tengo las notas. Ahí tienes las notas. Aquí tengo la canción lupeada. Y lo que voy soltando yo aquí las partes de la canción que tienes. O sea, vas dirigiendo las partes. Sí, la estructura, digamos, la estructura de la canción la hago yo. Y las notas igual. Las notas son de la propia canción. Y lo que he hecho ha sido coger las notas que cuadran en cada momento, ¿no? ¿Y en la machine qué es lo que tiene? ¿Ruidos? ¿Sonido? No, en la machine lo que tengo en este caso. Aquí lo que tenía. Thank you.
watch. I am not in danger. I am the danger. Yo, Gatorade, bitch! 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 Yo! 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 Chicos, un fuerte aplauso. Muchas gracias.